amigos y bienvenidos nuevamente a su programa Espuelas Viajeras. Jorge, démosle la bienvenida a todos los televidentes. Sí, bienvenidos a un programa más de Espuelas Viajeras. Hoy con un programa interesantísimo, Harrison. Desde la PBR le traemos las mejores jugadas del 2014. Y no solo eso, sino que también los golpes más extremos. Y por supuesto, desde San Rafael de Poás, un evento espectacular donde Evento Risol organizó una corrida para que los niños disfrutaran de estas fiestas. Así que se las traemos por Espuelas Viajeras. Claro que sí, programa que estará ya en Sabana Larga de Atenas del 30, recuerden, del 30 de enero al 2 de febrero. Estaremos en Sabana Larga, pero también vamos a estar en la cabalgata Roblar de Nicoya este 28 de febrero a las 11 de la mañana. Su cita es allá en Nicoya, en Guanacaste, así que disfrutemos más de su programa Espuelas Viajeras. Claro, nos vamos con los niños allá desde San Rafael de Poás en una corrida lindísima. Bueno amigos de Espuelas Viajeras, y aquí les vamos a presentar el recién pasado evento desde San Rafael de Poás, organizado por Evento Risol. Jorge Solís, ¿qué le parece este evento realizado desde allá de San Rafael de Poás? Bueno Harrison, eventos de los que más disfrutamos, de los que más nos gustan los eventos infantiles, porque disfruta toda la familia, podemos ver las madres, los padres, los tíos, los abuelos, todos disfrutando. Ver a estos niños felices disfrutando de los animales, de los toros, de los terneros, de los es definitivamente un evento de los que más nos gusta. Así es, amigos televidentes, si quiere dejarnos su comentario puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook Espuelas Viajeras. Y nos vamos con lo que es la monta de toros, pero Jorge, una monta de toros infantil. Claro, ellos quieren ser montadores, admiran muchísimo a los jinetes que ven por su programa Espuelas Viajeras y ellos quieren hacer lo mismo. Aquí vemos a este niño haciéndole el gran esfuerzo a este ternero y se agarra con ganas. Recuerden, bueno, hay que cuidarlo, obviamente casco de protección, no lleva espuelas, ¿verdad? Y un ternero apto para no crear un accidente en lugar de diversión. Así es, Jorge, y definitivamente Evento Risol impulsando lo que es la monta de toros en diferentes estilos. Vimos que los niños, pues por supuesto, no tienen espuelas, les facilita un poco los movimientos ya que no van pegados a los animales, y por supuesto un ganado muy seleccionado para brindar espectáculo, que eso es lo que se quería brindar en esa noche, que todo el público disfrutara, grandes y chicos, y todo el mundo disfrutando en este lindo pueblo desde San Rafael de Poás. Claro que sí, Harris, y es que estos niños son los que van para grandes, son los futuros jinetes, los futuros montadores. Vea la barra que tenía todos, Harris, de estos terneros, y con mecates, con todo, ellos quieren amarrar, ellos quieren montar, ellos son admiradores de los jinetes. Hablando de los jinetes, felicitar a Graybin Vargas y Alonso Montero, que estuvieron representándonos el pasado fin de semana en Panamá, donde Graybin Vargas obtuvo el primer lugar y Alonso Montero también el segundo lugar. Dos ticos representando a Costa Rica muy bien, dejándolo en alto, además de los demás jinetes que acompañaban, que eran los vaqueros extremos, jinetes que vienen haciendo muy bien las cosas, como Javier, como Joan, como Jeffrey, como Oscar, que ahí estaban echándole la mano a lo que es representar la bandera de Costa Rica, como está Adriano Constela. Así de es. Quitatoros en PBR México, representándonos junto a Alejandro Gamboa Jarrito, que ya sabemos que es un jinete de mucha trayectoria. Desearle lo mejor porque ya empieza la temporada PBR México y aquí le traeremos darle seguimiento a ellos, porque son dos ticos que están levantando el nombre de Costa Rica. Así es, Jorge, y para sus shows, sus espectáculos, sus eventos, usted puede contratar a Pólvora La Trinidad. ¿A qué teléfono se puede contactar, Jorge? Claro que sí, 2537-1381. Muchos se preguntan qué espectáculos más bonitos hacen Espuelas Viajeras y Evento Risol. Claro, con la calidad y con el sello de Juegos Pirotécnicos La Trinidad y su Pólvora Volcán. Y nos vamos con los toros para los pequeños improvisados. Y definitivamente, Jorge, Evento Risol haciendo el semillero de lo que pueden ser los futuros quitatoros o los futuros montadores, porque igualmente esto es una escuela para los niños que van a ir ya grandes a representarnos en diferentes lugares de Costa Rica, en diferentes lugares de Centroamérica, y ahora, como usted lo bien mencionaba, están en los mejores, en las grandes ligas de lo que es la PBR. Definitivamente Evento Risol brindando calidad y espectáculo a todo Costa Rica. Hasta Chete se metió a torear ahí, no ve. Chete y sus amigos. Todo el mundo quiere ser vaquero, todo el mundo quiere ser torero, Harrison. Y son eventos apropiados donde hay que aprovecharlos. Y como usted lo decía, son los futuros jinetes o la futura afición también, Harrison. Hay que ir creando afición, que esta tradición de los toros y este show y este deporte siga adelante.
Entonces, con este tipo de eventos que organizamos, esa es la iniciativa. Y definitivamente le enviamos un gran saludo a toda la gente que nos está sintonizando. Jorge, estuve la semana pasada en Nicoya y cantidad de gente en Nicoya sintoniza el programa Espuelas Viajeras. Para ellos un gran saludo desde San Carlos, desde Pérez Celedón, desde la zona sur, desde Nicaragua y unas partes ahí por la zona de San Carlos, que nos ven mucho el programa Espuelas Viajeras, ya que tenemos gran afición de la gente que le gusta el rodeo a nivel nacional. Claro que sí, Harrison, por todo el país sintonizando Espuelas Viajeras. Y es que este programa lo hacemos con mucho amor para llevarles lo mejor que podemos, el trabajo que se hace. Y si ustedes quieren tener su grabación, su tope, su cabalgata, su corrida de toros, con mucho gusto, nada más nos contactan 2431-3340. Negociamos y estaremos en su comunidad grabando, promocionando y transmitiendo su evento. Jorge, no solamente los eventos, si alguien quiere exhibir la marca, su negocio comercial, por supuesto las puertas de Espuelas Viajeras están abiertas. Espuelas Viajeras es el medio ideal para su comunicación, es una ventana para exhibir su producto, así que contáctenos al 2431-3340 y ahí le estaremos brindando toda la información para que usted sea parte de nuestros anunciantes del programa Espuelas Viajeras. Harrison, ayer precisamente estaba hablando con uno de los amigos de San Rafael de Poás y todavía recuerdan este evento. Es lo interesante, lo que marca, ¿verdad? Decía, es que la corrida a los niños y que qué buena y que hay que hacer otra y que el otro año van a venir y definitivamente que marca y esa es la idea. Y bueno, y llegaba el show porque también Evento Rizol le brindaba a esta comunidad un show espectacular donde vimos montadores de diferentes estilos, diferentes edades, niños que participaban y por supuesto ahí estaba nuestro gran amigo, el famoso Chete y sus amigos locos. Un artista definitivamente, Chete, esto que hace es sensacional y a la gente le encanta el show de Chete y sus amigos locos. Recordarles Rancho La Doma, lo que era el antiguo Panaca, alquiler de cuadras, 8302-9763, ahí nada más llaman, Dayana les contesta y los van a atender de la mejor manera para recibirle su caballo y tener el mejor cuidado posible, además del centro de eventos que tienen para bodas, matrimonios o eventos taurinos, cualquier show ahí en Rancho La Doma. Así es que es muy importante también tener el caballo en un lugar donde le den el cuidado necesario, la alimentación, y Rancho La Doma le brinda a ustedes todos estos cuidados que necesita su animal. Y definitivamente el qué show buena Jorge. Coordinación, ¿verdad, Harrison? Los 5, ¿no? Definitivamente, amigos televidentes, usted que está disfrutando en casa, déjenos su comentario a través de nuestra página de Facebook. Nos gusta interactuar con nosotros, decirles a dónde vamos a estar en los próximos eventos y por supuesto usted puede comunicarse con FETEC, con la Federación Taurina y Equina al 2281-2929 si necesita algún permiso o tramitología para realizar sus eventos. Y continúa el espectáculo desde San Rafael de Poás. Y es que vean, los niños definitivamente les encantó el show de Chetty. Recuerden, Repsel, lo mejor en trofeos, placas, grabados que necesitan para el campeón montador, el ganadería campeón, el toro campeón. Repsel les hace a su medida, a su gusto, medallas, trofeos, todo lo que se necesita para este tipo de premiaciones. Así es, Jorge, pero ya pronto viene Disco Rodeo, un espectáculo que usted no se puede perder en concierto con los ajenos, un show de pólvora, luces, animación y, por supuesto, los buenos toros del país. Claro que sí, Harrison, ya tenemos el Molino Rojo confirmado, el Jagger, el Coco, definitivamente van torazos, vienen dos desde Panamá. Esto es un show, Harrison, nunca antes visto. Disco Rodeo, 22 de febrero, Cuervito, Paso Canoas, Redondel el Rodeo, usted no se lo puede perder. Jorge, y para adquirir las entradas, ¿a qué teléfono se pueden comunicar o cómo puede hacer la gente que está en estos lugares y quiere adquirir la entrada para Disco Rodeo a nivel nacional? Bueno, nos pueden llamar al 8849-8997, ya tenemos entradas disponibles, 8849-8997, o al teléfono de Evento Rizol 2431-3340. Además, en la zona sur, ya a partir de la otra semana, en lo que es Colosal, en lo que es el bar y restaurante El Rodeo y el supermercado El Rodeo.
Así es, amigos, ahí lo tienen ustedes, toda la información al 24-31-33-40. Infórmese para las entradas de Disco Rodeo y En Concierto con los Ajenos, un espectáculo que tiene mucha planeación, mucha logística y por supuesto organizado por Evento Risol. Un saludo a Kendall ahí, ¿verdad? Que estaba uno de los fanáticos fiebres de los toros, de estos niños que van para arriba, ¿verdad? Y que no se pierden tampoco el programa de Escuelas Viajeras. Así es, niños disfrazados de Santa Claus, porque por supuesto eso fue vísperas de la Navidad, un evento para que los niños disfrutaran, se repartieron confetis, pólvora, y los niños disfrutando, y por supuesto sus padres, porque ya que iban los niños, iban a acompañarlos también sus padres. Ahí vimos adultos mayores participando, y qué excelente lo que es la pólvora. Claro, Harrison, no podía faltar el mejor show de pólvora con juegos pirotécnicos, la Trinidad y su marca Volcano. Bueno, amigos, y en especial los queremos invitar a esta cabalgata en el Roblar de Nicoya este 28 de febrero a las 11 de la mañana. Venga y disfrute de comidas, de bailes, de ricas sorpresas que vamos a tener preparadas allá. Y le enviamos un gran saludo a toda la familia de Gerald Rojas, que está organizando esta cabalgata en el Roblar de Nicoya, Jorge. Que sí, dedicada a don Oscar Rojas, con mucho orgullo, a su padre Harrison, esta cabalgata. Y también recordarle lo que son las fiestas Sabana Larga de Atenas, del 30 de enero al 2 de febrero. Harrison, aquí traen un choque que no se puede perder nadie, definitivamente un choque de ganaderías Arroyo y Gómez y Hacienda Los Ochal, y también un choque de agrupaciones Los Nicoyanos y Los Populares de Cañero, un evento que está que arde, definitivamente patrocinado por Alimento Pegaso. Así es, amigos, no se pierda estos eventos porque Escuelas Viajeras les va a traer lo mejor a nivel nacional. Y nos vamos con la entrevista de Chete. Bueno, mi idea es que este show muy diferente, un show muy original, este de Chete y sus hermanos locos. Heiner, bienvenido a Espuelas Viajeras, definitivamente un show impresionante el que vimos aquí, un producto que Evento Risol puede llevar a su evento. No, claro, claro, así es, contentísimo estar compartiendo esta linda noche con este montón de gente que estuvo aquí en el Rebondel. Cuéntenos un poquito, no es fácil tampoco, es pesado, estuvimos viendo y manipular eso y llevar el ritmo ahí en el baile, no es nada fácil, es complicado. No, claro, se ve fácil, pero en sí no es fácil, o sea, los muñecos pesan y pesan. Son cuatro muñecos. En este momento tenemos un proyecto muy bonito. Estamos haciendo seis muñecos, conmigo va a ser siete. Estamos haciendo las hermanas locas. Estamos haciendo los constructores. Un proceso que vamos ahí, pero ya casi va a salir. Y lo bueno de este show es que lo llevamos a cualquier evento, en cualquier parte de Costa Rica. Matrimonios, despedidas solteras, 15 años, baby shower. Y en despedidas de solteras estamos ahí. Es un show muy bonito y innovando. Estamos innovando ahí. Claro que sí. Y cuéntenos, ¿de dónde nace esta idea? ¿De dónde nace esta locura, como dice Hermanos Locos? Vino un amigo mío mexicano y me dijo, mira Heiner, lo que hace un primo mío en México. Y lo vi con dos muñecos y digo yo, qué bonito. Y yo lo empecé a hacer ahí en mi casa, como algo así bonito. Y cuando lo hice con cuatro. Y fue cuando ya se hizo el boom, ¿verdad? De Chete. Bueno, Heiner, cuéntenos y díganos otra vez el teléfono donde pueden contactar a Chete y sus hermanos locos. Tenemos una página en Facebook, se ve como Chete y sus hermanos locos. Y el número de teléfono es 8733-6848. Bueno, ya lo escucharon, y si no, contacte a Venture Risol o en la página del Facebook de Espuelas Viajeras y le llevamos también a Chete y sus hermanos locos a cualquier evento. Bueno, y continuamos aquí en su programa Espuelas Viajeras, amigos televidentes, y nos vamos con el toro para los pequeños improvisados, el evento organizado por Evento Risol en San Rafael de Poás, Jorge. Claro que sí, Harrison, un ganado muy apto que nos llevaron para que estos niños disfrutaran, ¿verdad? No, obviamente no vamos a echar un animal que vaya a golpearlos o a maltratarlos, y tampoco un ganado muy débil que los niños vayan a maltratarlo porque a veces ellos se van encima, sino un ganado totalmente apto para que ellos disfrutaran de lo que era este espectáculo. Jorge, pero ahí lo vimos muy entretenido también usted participando de lo que era el toro para improvisados. Era parte de la logística y parte de usted estaba cuidando la integridad física de todos estos pequeñines que estaban disfrutando de todo lo que era el evento. Había gente preparada, gente con mucho conocimiento dentro del ruedo para que los niños disfrutaran. Sí, es un deporte que tiene su riesgo también, Harrison. Obviamente tenemos que estar ahí a la expectativa, pero más que eso, Harrison, es disfrutando. ¿Cómo disfrutamos todos? Definitivamente
a mí en lo personal me alegra muchísimo ver los niños, me recuerda mucho a Ryan. Ryan es de los que más disfruta los toros, a él le encanta, tiene apenas 4 añitos, pero ya él anda ahí metido. Y detrás de estos terneros, no solo ahí, sino en la finca, donde sea, él está disfrutando. Por eso estos eventos queremos llevárselos a la gente que quiere, que tal vez no tiene acceso a estos animales. Así es, amigos, y también recordándoles la cabalgata del Roblar de Nicoya este 28 de febrero a las 11 de la mañana. Venga y disfrute con sus animales, con su caballo, así que venga a pasarla bien en el Roblar de Nicoya. Claro que sí, también las fiestas Sabana Larga de Atenas, del 30 de enero al 2 de febrero, recuerde, patrocina Pegaso, y el gran choque de ganaderías, ganadería Royo y Gómez y Hacienda Los Ochal de los hermanos Espinar, con sus mejores toros y los mejores montadores de los nicoyanos versus los mejores montadores de los populares de Cañero. Así es, amigos, y recordándoles nuevamente la cabalgata en el Roblar de Nicoya este 28 de febrero, donde tendremos música, baile, comidas y muchas sorpresas más. Usted puede comunicarse al 7203-113 y ahí le estamos brindando toda la información. Le recordamos el teléfono 7203-113. Una cabalgata donde, si Dios quiere, ya estaremos presentes dándole apoyo a esta comunidad. Así es, Jorge, y así seguimos disfrutando en su programa Espuelas Viajeras. Amigos, mándenos su comentario a través de nuestra página de Facebook, denle me gusta, comparta nuestras fotos, porque todos los días en Espuelas Viajeras, Jorge, el equipo de trabajo, también tenemos que enviarle un gran saludo a este compañero que todos los días está presente actualizando nuestra página de Facebook. Claro que sí, Vinicio, verdad que se ha identificado mucho con Espuelas Viajeras. Así que nos vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. No olviden, amigos, este 22 de febrero, Disco Rodeo con los ajeros y los mejores toros de Costa Rica. El salario que no llega, las miles de peleas, el aumento en la moneda, te olvidaste de reír, de reír hasta llorar, te olvidaste de tu vida, de vivir el carnaval. Hoy te invito a disfrutar, a que vuelvas a la fiesta. La noche es de nosotros, vamos hasta que amanezca, pasaré un trago. Se preguntan, ¿qué es Disco Rodeo? Bueno, Disco Rodeo es esto, la mejor fiesta, el mejor grupo, Los Ajenos, mezclado con qué, con los mejores toros de Costa Rica. Un evento hecho único, 2 años de producción, elaborando un sueño que se convierte ahora este 22 de febrero, allá en el redondel de Cuervito, Paso Canoas, el primer Disco Rodeo, un evento nunca antes visto, fuera de serie. Amigos, mezclando los toros, los mejores toros de Costa Rica con Los Ajenos. Además, tendremos shows nunca antes vistos. ¿Cómo qué? Como la ruleta rusa Rizol, donde tendremos 4 toros al mismo tiempo. Además, un mano a mano de barrileras. Amigos, es un evento que no se pueden perder. Así que es toda la zona sur y todo Costa Rica pendientes de este Disco Rodeo. 22 de febrero, redondel de Cuervito, Paso Canoas. Allá en la zona sur, a las 6 de la tarde, es la cita con el mejor evento de este año. El Disco Rodeo Rizol, un evento nunca antes visto, patrocinado por Juegos Pirotécnicos La Trinidad, con su pólvora Volcano, Western Union, Diario Extra y, por supuesto, Evento Rizol, celebrando el aniversario de Espuelas Viajeras, gracias a Visión Creativa, a la mejor producción de televisión de este su programa Espuelas Viajeras.
Eventos Rizola, marcando una nueva era, pone a disposición alrededor del portátil, organización de eventos taurinos y equinos, disco rodeo, además, para su empresa o fiesta privada, graderíos, tarimas, toldos, mesas, sillas, disco móvil, animación y todo lo necesario para que su actividad sea un éxito. Contáctenos al 2431-3340. Eventos Rizola, marcando una nueva era. Los mejores closets, oficinas y muebles de baño los encontrará solo en Muebles Arlequín, con 30 años en el mercado nacional y facilidades de pago. Consúltenos al 2257-4772. Si quieres verte bien, Once es tu marca. Si vas a salir, Once es tu marca. La moda para ti, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once es tu marca. Once, Once es tu marca. El grupo de monta Los Sancarleños y Redondeles Portátiles Arepa los invita a las siguientes fechas: el 30 de enero al 9 de febrero en Sarchí y del 26 de febrero al 2 de marzo La Legua de Zarcero. Recuerde, Redondeles Portátiles Arepa y grupo de monta Los Sancarleños. Informes al teléfono 8535-3606. Agenda Taurina Nacional, Espuelas Viajeras, alquiler de cuadra, Rancho La Doma, Antigua Panaca, al teléfono 8302-9763, Fiesta Sabana Larga de Atenas, del 30 de enero al 2 de febrero, tope campeonato de monta, con la ATP Rodeo Criollo, mano a mano, Arroyo y Gómez versus Hacienda Jochal, disco Rodeo Rizol, 22 de febrero, en Cuervito, Paso Canoa, Zona Sur. Corporación Los Nicoyanos, grupos de monta, grupo de monta Los Nicoyanos, Los Cumiches, Los Coloniales, para contrataciones 8861-1200. Estas son las fechas, grupo Los Nicoyanos. 30 de enero Nosara y el 31 de enero nos vamos a Playas del Coco. 1 de febrero, Coyote de Nandayure. 2 de febrero, mano a mano con los populares, Sabana Larga de Atenas. 4 de febrero, Nicoya, Fiesta San Blas. 14 de febrero, Pozo de Agua de Nicoya. Y el 22 de febrero, Golfo de Jicaral. Grupo Los Cumiches. 29 de enero, en Nosara. 20 de febrero, Golfo de Jicaral. Grupo Los Conolianes. 13 de febrero, Pozo de Agua de Nicoya. Y 14 de febrero, Rancho Guanacaste, Atillo, Santa Cruz. Corporación Los Nicoyanos, los grupos de monta con más proyección en Costa Rica. Si quiere que su actividad sea parte de nuestra agenda taurina, contáctenos al 8946-4463. Espuelas Viajeras. Cabalgata, cocina típica, toros, rodeo, baile y mucha diversión en las fiestas Sabana Larga 2015 en Atenas.
del 30 de enero al 2 de febrero. 4 días para disfrutar, iniciando con gran festival de caballos, cabalgata sabaneña, pasarela canina, festival de bandas, paseo recreativo vehículos 4x4, el búfalo de la muerte, la mujer montadora y campeonato de monta con la ATP. Y para el cierre, un doble reto entre ganaderías y agrupaciones de monta, Hacienda El Ojochal y Ganadería Arroyo y Gómez, y los populares de Cañero versus Corporación Los Nicoyanos. Véngase al mejor clima de Costa Rica para las fiestas en Sabana Larga de Atenas. Organiza la Asociación de Desarrollo. Mejores closets, oficinas y muebles de baño los encontrará solo en Muebles Arlequín, con 30 años en el mercado nacional y facilidades de pago. Consúltenos al 2257-4772. Evento Brizola, marcando una nueva era, pone a disposición a Redondel del Portátil, organización de eventos taurinos y equinos, disco rodeo, además, para su empresa o fiesta privada, graderíos, tarimas, toldos, mesas, sillas, disco móvil, animación y todo lo necesario para que su actividad sea un éxito. Contáctenos al 2431-3340. Eventos Brizola, marcando una nueva era. Bueno, Harrison, y es que también la monta de toros se hizo presente y en forma femenina. Celeste Campos montando un toro. Esto, bueno, esta chiquilla es demasiado valiente, definitivamente. No solo por andar con Alonso, sino también por las faenas que hace, barrileras, montatoros. Saludo a ellos dos, grandes amigos, grandes colaboradores de Rizol, Alonso Alvarado y Celeste Campos. Es valiente Celeste, aquí la vamos a ver, donde hace todo su esfuerzo y, como le digo, todo mundo disfruta. Bueno, Harrison, y es que los niños también mataron fiebre en lo que fue la monta de toros. Un ganadito apto que nos traía bote para que estos niños disfrutaran y se sintieran vaqueros completos. Así es, definitivamente ahí en la puerta, en la manga, al estilo americano, salía este niño a disfrutar. Y ojo, resaltar que iba con casco y chaleco de protección y sobre todo que habían adultos protegiendo la integridad de estos niños, Jorge. No, Harrison, esto se ve muy simple, pero lleva su cuidado. Por supuesto, chaleco y casco obligatorio, permiso de su padre, ¿verdad? Que era responsable, porque sabemos que es de riesgo. Y por supuesto todos nosotros cuidándolo, ¿verdad? De que nada pasara, aparte del ganado apto totalmente, ¿verdad? No vamos a traer un toro, como lo hablábamos antes, de que fuera a maltratar a alguno de estos niños o a golpearlo. Así es, definitivamente lleva mucho trabajo realizar uno de estos, un evento de estos, de esta calidad. Y por supuesto, ahí hay un muchacho, Jorge, que si bien lo podemos disfrutar, amigos televidentes, en la pantalla de su programa Espuelas Viajeras, ¿cómo llevó cacho con este torito, Jorge? Claro, es que a ella le encantaba y vemos que es un torito poco arisco, que le gusta, está viendo ahí, lo chuceaban de todo para verlo, disfrutar, porque estos niños atrevidos y valientes, definitivamente. Así es, del 30 de enero al 9 de febrero, Sarchí, del 20 de febrero al 2 de marzo, La Legua de Zarcero, Redondeles Arepa, al 85-35-3606. Claro que sí, al nuestro amigo Arepa Harrison. Y también este tipo de eventos hay que pensar en los niños, pero hay que irlo dividiendo también por edades. Se llevaban unos terneritos más pequeños, a veces llevamos ovejos para ya que los niños lo toquen, que interactúen con animales, porque es sorprendente la cantidad de niños que tal vez nunca han tenido la oportunidad de estar cerca de un animal de estos, ya que vienen cerca de la ciudad o por otras razones. Aquí llegan a sentirse vaqueros y esto es
algo novedoso para ellos. Así es, y amigos televidentes, si usted quiere llevar un evento de estos hasta su comunidad, quiere llevar los redondeles portátiles de Evento Risol, los graderíos portátiles de Evento Risol y por supuesto el show de pólvora Volcano de Evento Risol, ¿a qué número se puede comunicar, Jorge? Es decir, 2431-3340 o lo mejor de la pólvora, el 2537-1381. Contáctenos y le hacemos su show, su evento, su corrida infantil, su evento privado. Y es que hasta los grandes se sienten niños aquí, Harrison, todo el mundo quería disfrutar de lo que era la gran fiesta allá en San Rafael de Poás. Así es como vemos a este muchacho, definitivamente, cómo disfrutaba que lo levantara este toro, vea. El hombre se creía... Y es que no hacía ni por dónde quitarse, lo que quería era sentir el levantín. Y los amigos, por supuesto, aconsejándolo muy bien para que le llegara de buena manera. Y sí, la gente disfrutando muchísimo, Jorge, ¿verdad?, de este evento muy bien organizado por Evento Risol. Y recuerde, amigo televidente y gente de sus comunidades, que si usted quiere llevar espuelas viajeras hasta su lugar, hasta su pueblo, hasta su ciudad, usted puede contactarnos al 2431-3340 o déjenos un mensaje en nuestra página oficial de Facebook, Espuelas Viajeras. Y es que el lazo también, Harrison, aquí venían los niños, lazadores, de todos se convertían, todos querían jalar el ternero. Y venía otra monta, pero ya una monta profesional, ¿verdad? Con un torito y un jinete nuevo que hace muy bien las cosas en esta monta. Por supuesto, Evento Risol organizando este lindo lugar allá en San Rafael de Poás. Casco y chaleco de protección, y de qué manera al momento de pedir puerta. El detalle, Jorge, lo que no se puede perder nuestros amigos televidentes, siempre mostrándoles lo mejor de lo mejor aquí por Espuelas Viajeras. Sí, es que así como probamos los niños a ver cuál sale bueno, cuál sale vaquero, cuál sale torero. También los toritos, llevamos un torito de prueba, ¿verdad?, montado por Filo. Un torito que sale ahí, ¿verdad, Harrison? Así es como empiezan también los toros de monta, los toros nuevos. Se apartan los niños por completo, ¿verdad? Hay que cuidar todo eso, evitar cualquier riesgo. La gente de seguridad privada está vigilante porque como había tanto niño, de que ninguno ingresara ya cuando venía un animal de estos. Así es, y recuerde dejarnos un mensaje en nuestra página oficial de Facebook, Espuelas Viajeras TV. Usted puede interactuar con nosotros, compartir todas nuestras publicaciones, porque definitivamente los tenemos actualizados del acontecer nacional, taurino y equino a nivel nacional. Pronto le estaremos brindando más información en qué lugares vamos a estar, en dónde vamos a estar, y por supuesto aquí por Espuelas Viajeras, Jorge. Bueno, y aquí un torito para los más grandes, porque ahí también todo el mundo quiere ser parte, Harrison, de este tipo de eventos. Así es, grandes y chicos, ahí vemos esta linda dama que nos acompañaba este día a disfrutar de lo que eran los toros. Ahí está acompañada con su novio y diferente gente que estaba esperando en qué momento salía el toro a hacer sus diabluras ahí en el ruedo. Claro, una de las toreras de ese día también. Bueno, y grandes y chicos, otros grabando con sus celulares, la gente acompañándonos, y ahí llegaba lo que era la monta de toros, Jorge, otro espectáculo que tenía guardado Evento Risol para esta noche. Ahí vemos todo supremamente tecnológico, las mangas de salida, los corrales que tiene Evento Risol, es que la comodidad. El jefe de mangas ahí era Isaac, el niño que vimos antes, gran colaborador también de Evento Risol. Un saludo para Isaac, que no se pierde, Harrison, un solo programa después las viajeras, y es de los que está ahí también pendiente de nuestras redes sociales, del Facebook, dándole me gusta, comentando, porque es de los fanáticos de verdad, vaqueros, que lo llevan en la sangre. Así es, amigos, y ahí estaban acomodando lo que era el casco de protección a este niño que se iba a montar en este toro al estilo americano. Claro que sí, Harrison, un niño, bueno, y también ya un poquito más grande en lo que era la monta americana, pero el torito definitivamente no quiso, no hubo forma de que caminara, pero esto también es bonito, Harrison, cómo se disfruta, se disfruta. Sí, no, y es que el toro igualmente no tiene las condiciones, o sea, tiene las condiciones, pero no es un toro que está acostumbrado a montar. Él quiere matar fiebre, se sube, se da vuelta, se vuelve a subir.
definitivamente que cómo se disfruta. Y al pescuezo de diferentes maneras se le montó a este animal y no hubo forma, pero definitivamente la gente, que lo importante es que la gente disfrutara y se dieran cuenta que el ganado que se lleva a estos eventos, a estas corridas para niños, es supremamente escogido para brindar espectáculo y calidad en estos lugares. Y al final logró hacer los 8 segundos. Ah, sí, pero en el toro quieto. No, dice que vamos disfrutando. Amigos televidentes, recuerden que usted puede contactarnos en nuestra página de Facebook, dejarnos su comentario. Si se vieron ahí en las cámaras después las viajeras, mándenos un saludo que nosotros gustosamente le estaremos respondiendo todas sus sugerencias, todos sus comentarios, porque estamos atentos a sus opiniones. Sí, Harrison, y es que estamos regalando entradas en lo que es las redes sociales, en el Facebook, así que entradas a Disco Rodeo. Si ustedes quieren ir al mejor evento, al evento nunca antes visto, metas en el Facebook, estén pendientes después las viajeras, porque estamos regalando entradas. Entradas para Disco Rodeo. Recuerden que es un gran concierto con este grupo que está de moda, el Grupo Sensación, con Los Ajenos en Costa Rica. Jorge, en la parte sur de este país se fue a hacer el primer evento de inauguración de Disco Rodeo, donde van a estar los mejores toros del país, por supuesto, jinetes de calidad y animación, luces, música, definitivamente un Disco Rodeo que está fuera de serie y única vez hecho en Costa Rica. Estamos mezclando lo mejor de lo mejor, Harrison. Tenemos toros reconocidos, toros de televisión, llevamos toros de Panamá, llevamos un mano a mano de barrileras, Costa Rica, Panamá, unas grandes panameñas. Allá estuvimos el fin de semana allá con lo que era el cierre, la contratación de estas vaqueras que van para el rodeo de Cuervito. También lo mejor grupo del momento, Los Ajenos, porque esa es la parte disco definitivamente. Y es que en Rancho La Doma, lo que es el antiguo Panaca, usted también podrá disfrutar de un futuro Disco Rodeo. Se los estaremos mencionando más adelante. Y recuerde, 8302-9763. Ahí usted puede hacer su show, su espectáculo, su fiesta privada y también tener su caballo en los mejores cuidados y las mejores condiciones. Sí, es muy importante resaltar que el cuidado que le dan en este lugar a los animales en cuanto a la alimentación, en cuanto al cuidado, ejercitar los animales, se lo da allá Rancho La Doma, así que contáctelos a los teléfonos que estaban apareciendo en pantalla. Y Jorge, seguía el espectáculo que les brindaba Evento Risol a la comunidad de San Rafael de Poás, y ya pronto Disco Rodeo, mejor dicho, estamos a pocos días de ver algo estupendo en Costa Rica, y por primera vez en Costa Rica, un Disco Rodeo. Claro que sí. También, como le hablábamos, de lo mejor de lo mejor, tenemos la narración de Alonso Alvarado, lo que es animación, y Jorge Arturo González Cañero estará ya acompañándonos en lo que es uno de los mejores narradores, ¿verdad?, del país, que estará ya por la zona. También en lo que será este Disco Rodeo, que les recuerdo, ya están a la venta las entradas, aprovechen la preventa y se están yendo rapidísimo definitivamente, Harrison. Ya acabamos de llevar 30 entradas a lo que fue la zona de Grecia, de una excursión que va. Así que si ustedes quieren organizar su excursión, quieren formar su grupito, contáctenos 2431-3340. Les ayudamos, les colaboramos en lo que necesiten y a que adquieran su entrada. Así es, estamos llegando a la parte final de lo que fue la corrida para niños en San Rafael de Poás, organizada por Evento Risol, y por supuesto un buen cierre con Juegos Pirotécnicos La Trinidad. Fue allá San Rafael de Poás, un lugar, una corrida infantil más donde disfrutamos muchísimo todos. Así es, amigos, y así que si quiere contactarnos, comuníquese con nosotros en nuestra página oficial de Facebook, Espuelas Viajeras, o al 2431-3340. Harrison, y de los cuidados que se tenía en un evento de estos era el cuidado médico, y estaba a cargo de servicios paramédicos y capacitación de nuestro amigo Jason Sánchez, el cual lo tenemos en una entrevista. SPC, servicios paramédicos y capacitación de nuestro amigo Jason Sánchez, es una empresa que viene mejorando muchísimo lo que es el servicio médico. Jason, felicidades por ese servicio que le da a Evento Risol y a todo el pueblo de Costa Rica que desee contratar sus servicios. No, primero que todo, agradecer a Risol la confianza. Ha sido un aporte importante para nosotros y ya hemos hecho un recorrido importante. Tenemos dos años de estar trabajando en corridas de toros y dando un servicio de calidad.
Claro que sí, y es que como clientes nosotros de SPC estamos contentísimos, estamos muy satisfechos del servicio que da, y también no solo corridas de toros, sino que sabemos que cubre lo que es fútbol, son el servicio médico del Carmelita y otros equipos de fútbol. Nosotros tenemos un servicio de emergencia que se centraliza principalmente en el sector de Alajuela para afiliaciones, pero lo que es el servicio de eventos especiales lo cubrimos a nivel nacional. Tenemos actividades, nos hemos dedicado mucho a lo que es cubrir actividades deportivas, cubrimos fútbol, natación, enduro, ciclismo de montaña, toros, y eso nos ha obligado, también tenemos personal capacitado solo en lo que es medicina deportiva. Y es que eso, Jason, ustedes le hacen honor al nombre Servicios Paramédicos y Capacitación. Sabemos que varias veces no has estado con nosotros porque andabas en México, andabas en el extranjero capacitándose y también adquiriendo equipo nuevo para dar un mejor servicio. Sí, el año pasado, precisamente para esta fecha, 3 de diciembre, estábamos regresando de México. Tenemos 4 de nuestros empleados, son los únicos a nivel de Costa Rica que tenemos capacitación en ultrasonido prehospitalario. Eso generó una inversión de $5,000 en un equipo que es el que está en una de las unidades de sección del Cuerpo de Bomberos. Nosotros somos el único centro privado, servicio privado que contamos ultrasonido en las unidades, y lo utilizamos principalmente para este tipo de eventos. Ya hemos tenido la experiencia, uno de los improvisados con un trauma a nivel del pecho, se quejaba bastante de dolor, con mucha dificultad respiratoria, se le hizo un ultrasonido en el puesto, descartamos una lesión a nivel pulmonar y eso. No hubo necesidad de poner luces y sirenas, pero sí se hizo el traslado al hospital, pero en una condición ya estable, con un paciente estabilizado, con medicado para el dolor desde la salida del redondel. Así que si ustedes quieren adquirir un servicio excelente en lo que es emergencias y servicio médico, no duden en contratar Servicios Paramédicos y Capacitación. ¿A qué teléfono pueden llamarnos, Jason? Nos pueden llamar a nuestra central telefónica, que sería el 4030-0102, o podemos hablar con el 8702-1077, que es nuestro compañero Miguel, que es el que está a cargo de lo que es todo lo que es mercado y ventas. Y ya si gustan conversar directamente con nosotros al 7010-9030, y con mucho gusto van a ser atendidos. Y realmente nos han llamado hasta las 10 de la noche para contratar nuestro servicio para eventos taurinos, y estamos muy satisfechos, principalmente por la recomendación, y esperamos que esto permita que nos siga abriendo las puertas, y estamos trabajando en pro de que las empresas organizadoras de eventos taurinos cuenten con un servicio de calidad y no bajo presiones. Bueno, ya saben, amigos, hay más opciones, no es solo única la cual puede cubrir sus eventos taurinos. Ustedes, organizadores, asociaciones de desarrollo, les recomiendo Servicios Paramédicos y Capacitación. No duden en contratar el mejor servicio médico en su evento. Este verano llega Disco Rodeo, presentando a Los Ajenos en concierto. Domingo 22 de febrero, Redondel El Rodeo, Cuervito de Paso Canoa, 6 de la tarde, con la ruleta rusa Risol. 4 montas de toros al mismo tiempo. Los mejores toros del país versus los mejores montadores del país. Un espectacular juego de pólvora y mucho más. Si quieres verte bien, Once es tu marca. Si vas a salir, Once es tu marca. La moda para ti, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once es tu marca. Once. Los mejores muebles de cocina los encontrará solo en Muebles Arlequín.
Con 30 años en el mercado nacional y facilidades de pago, consúltenos al 2257-4772. El grupo de monta Los Sancarleños y Redondeles Portátiles Arepa los invita a las siguientes fechas: el 30 de enero al 9 de febrero en Sarchí y del 26 de febrero al 2 de marzo La Legua de Zarcero. Recuerde, Redondeles Portátiles Arepa y grupo de monta Los Sancarleños. Informes al teléfono 8535-3606. Agenda Taurina Nacional, Escuelas Viajeras, Alquiler de Cuadra, Rancho La Doma, Antigua Panaca, al teléfono 8302-9763. Fiesta Sabana Larga de Atenas, del 30 de enero al 2 de febrero, tope campeonato de monta, con la ATP Rodeo Criollo, mano a mano, Arroyo y Gómez versus Hacienda Jochal, Disco Rodeo Risol, 22 de febrero, en Cuervito, Paso Canoa, Zona Sur. Corporación Los Nicoyanos, grupos de monta, grupo de monta Los Nicoyanos, Los Cumiches, Los Coloniales. Para contrataciones, 8861-1200. Estas son las fechas, grupo Los Nicoyanos. 30 de enero Nosara y el 31 de enero nos vamos a Playas del Coco. 1 de febrero, Coyote de Nandayure. 2 de febrero, mano a mano con los populares, Sabana Larga de Atenas. 4 de febrero, Nicoya, Fiesta San Blas. 14 de febrero, Pozo de Agua de Nicoya. Y el 22 de febrero, Golfo de Jicaral. Grupo Los Cuminches. 29 de enero, en Nosara. 20 de febrero, Golfo de Jicaral. Grupo Los Conolianes. 13 de febrero, Pozo de Agua de Nicoya. Y 14 de febrero, Rancho Guanacaste, Atillo, Santa Cruz. Corporación Los Nicoyanos, los grupos de monta con más proyección en Costa Rica. Si quiere que su actividad sea parte de nuestra agenda taurina, contáctenos al 8946-4463. Espuelas Viajeras. Este verano llega Disco Rodeo, presentando a Los Ajenos en concierto. Domingo 22 de febrero, Redondel el Rodeo, Cuervito de Paso Canoa, 6 de la tarde, con la ruleta rusa Risol. 4 montas de toros al mismo tiempo. Los mejores toros del país versus los mejores montadores del país. Un espectacular juego de pólvora y mucho más. Cabalgata, cocina típica, toros, rodeo, baile y mucha diversión en las fiestas Sabana Larga 2015 en Atenas, del 30 de enero al 2 de febrero. 4 días para disfrutar, iniciando con gran festival de caballos, cabalgata sabaneña, pasarela canina, festival de bandas, paseo recreativo vehículos 4x4, el búfalo de la muerte, la mujer montadora y campeonato de monta con la ATP. Y para el cierre, un doble reto entre ganaderías y agrupaciones de monta, Hacienda El Ojochal y Ganadería Arroyo y Gómez, y los populares de Cañero versus Corporación Los Nicoyanos. Véngase al mejor clima de Costa Rica para las fiestas en Sabana Larga de Atenas. Organiza la Asociación de Desarrollo. Los mejores closets, oficinas y muebles de baño los encontrará solo en Muebles Arlequín. Con 30 años en el mercado nacional y facilidades de pago. Consúltenos al 2257-4772. Bueno, y nos vamos con la sección patrocinada por Unser Jeans. Unser es tu marca. Les vamos a presentar las mejores montas del estilo americano de la PBR 2014. También los golpes más extremos de la PBR. Unser es tu marca, Unser. Bueno, y continuamos aquí en Espuelas Viajeras, pero en la monta al estilo americano. Ahí nos vamos a lo que fueron las mejores jugadas del 2014, Jorge. Claro, este toro es SmackDown, uno de los toros que más puntos da, montado por Joao Vieira. Qué jugadón, definitivamente. Definitivamente espectáculo lo que brindaba la PBR, y ahí nos vamos con los 7 segundos, los 8 segundos alcanzados por estos jinetes, jinetes que tienen puntuaciones de 90, de 90.75, de 93 puntos, jugadas espectaculares y por supuesto patrocinadas por Unser Jeans, el patrocinador oficial de esta sección al estilo americano.
Percolator, uno de los toros sensación, uno de los toros que más puntos da, montado por Gary Gay. Qué jugada esta, definitivamente. Harrison, 91.5 puntos. Así es, y Ursen G, contáctelos en Grecia, en Costa Rica, al teléfono 2494-4286. ¿Quiere vestir las mejores camisas vaqueras? Solamente Ursen G se las tiene para que usted, amigo televidente, prontamente va a vestir la marca Espuelas Viajeras. Y continuamos con las mejores jugadas de la PBR del 2014, Jorge. Claro que sí, Harold, y es que Ursen G es la marca. Y aquí vemos estas tomas impresionantes, tomas aéreas de lo que era la PBR. JB Mooney en rango, en una de las jugadas espectaculares. Otro de los toros que mete, ve a los jinetes ahí puntuando alto. Y la técnica de JB Mooney, exquisita, definitivamente, para 91.75 puntos, definitivamente. Así es, y continuamos con las mejores jugadas del 2014. Y este toro que dio muchísima puntuación, Jorge, fueron jinetes catalogados que iban a estar puntuando para una gran final. Y llegaba la siguiente jugada, Jorge. Claro, Matt Ripley en Wolof, un jugador, 92 puntos, Harrison. Y es que qué cerrado, qué competencia aquí en lo mejor de lo mejor de la PBR. Y esta jugada, 92.75, y definitivamente vea qué brinco los que pega este toro, un toro ya reconocido en la PBR, toros espectaculares. Lo que le hablaba antes, Harrison, es que rango es de los toros que mete a los jinetes, que da puntajes altos, porque de esos toros que todo jinete quiere que le toque. Así es, otro de los toros que le mostramos aquí en Espuelas Viajeras, el Asteroide, el Bushwalker, definitivamente torazos que dan muchísima puntuación. Y recuerde, Repsel, todo para sus campeonatos de monta, sus medallas, sus trofeos. Usted puede comunicarse, ¿a qué teléfono con Repsel? Claro, 2290-4390. Y de qué manera celebraba este jinete. Y la siguiente jugada, definitivamente, algo que iba a poner fuera de, mejor dicho, lo iba a meter en el campeonato a este montador, y haciéndole una excelente jugada que sobrepasa los 8 segundos con una puntuación de 92.25. Claro, el actual campeón Silvano Alves, y en ese toro rango, Harrison, otra vez dando puntaje. Ahora es el turno para Renato Núñez, otro brasileño, qué jugada para 92.5 puntos. Qué cerrada las calificaciones, qué difícil ser juez en la PBR. Así es, y comuníquese con Redondeles Arepa al 8535-3606 para llevar Redondeles hasta su comunidad. Y seguimos con las mejores jugadas de la PBR, algo espectacular. Y ahí estamos brindándole por la pantalla de su programa Espuelas Viajeras otra de las buenas jugadas, puntuaciones excelentes. Qué técnica, qué movimiento los de JB Mooney, y qué torazo como se lo hace arrancado. Pero ya después de los 8 segundos para darle 93.25 a JB Mooney. Y ahí lo estamos viendo, de qué manera el toro cambia las izquierdas, reventando fuerte arriba y aguantándole muchísimo la potencia a este toro. Aquí vemos a este otro toro redondero, Harrison, un toro de puntos también, definitivamente 93.25 para Harris en este toro. Pero el cierre, Percolator y JB Mooney nos dan, oiga nada más, Harrison, 94 puntos. Vea la técnica de este jinete, los movimientos de este toro, la levantada, cómo patea, qué torazos se tienen allá en PBR. Un jugadón de los 8 segundos, y más adelante les vamos a presentar los mejores golpes del 2014, los 10 mejores golpes, y aquí tiene una puntuación de 94 puntos, Jorge. Y amigos, y estas fueron las mejores jugadas del 2014 en la PBR. Bueno, y llegamos a esta buena sección de los golpes más sorprendentes del 2014, presentados aquí por su programa Espuelas Viajeras. Así es, Harrison, es que vimos las mejores jugadas antes. Ahora, como sabemos, la monta de toros es un deporte de riesgo, de peligro. ¿Y por qué? Aquí lo vamos a ver, por qué es el deporte más peligroso del mundo. Los golpes más sorprendentes del 2014. Y uno de los trabajos donde más cuesta ganarse el dinero, pero cuando lo logran, definitivamente es para no trabajar el resto de la vida. Es impresionante los golpes, y aquí podemos ver y rescatar mucho la labor de los quitatoros, que sin ellos serían más. Sección patrocinada por Unser Jeans. ¿Quiere vestir bien? Mejor dicho, contacte a Unser, a los teléfonos que aparecen en pantalla. Unser le brinda a ustedes la comodidad en su estilo, el estilo que usted quiera vestir, camisas vaqueras, jeans, pantalones, blusas. Y Unser es tu marca. Recuerde que Unser es tu marca, y por supuesto la marca de Espuelas Viajeras. Usted puede comunicarse al teléfono
2494-4286 con Unser. Y seguimos con los golpes más sorprendentes de la PBR 2014. Aquí vemos que guindado Harrison, definitivamente un deporte de riesgo, un deporte de peligro. Y es que las fracturas, las quebraduras, los golpes son parte de la monta de toros. Qué difícil para un jinete ser campeón de la PBR, definitivamente tiene que hacer un gran recorrido en todo el país de los Estados Unidos. Recientemente, Jorge y amigos televidentes, China se les unió a lo que fue el circuito profesional de la PBR, ahora lo vamos a ver también en China. Y otro de los grandes golpes mostrado aquí por su programa Espuelas Viajeras. Y rescatar la labor de los quitatoros, como quiero rescatar la labor que hizo Álvaro Villalobos Racumín allá en Panamá, cómo cubrió y cómo protegió a Joan Fuentes, un jinete que quedó inconsciente en la arena, pero él arriesgó su físico totalmente. Álvaro Villalobos, excelente la labor que hace. Así es, definitivamente, Jorge, y no es casual ver un caballo en las arenas de la PBR, pero también ellos tienen muchísima protección para cuidar a estos jinetes que definitivamente dan todo por el todo y ser los mejores de la PBR. Y este año le tocó a este gran brasileño de nombre Silvano Alves, ¿verdad? Silvano Alves, sí, el campeón mundial, ya por tercera vez, un jinetazo definitivamente. Estos brasileños que hacen demasiado bien las cosas en lo que es la monta de toros. Recordemos que es el deporte después del fútbol en lo que es Brasil. Así es, en Brasil y en muchos países que se le están uniendo a esta gran afición que son los toros. Y Costa Rica no escapa de eso, vemos llenazos totales en los redondeles día con día. Y el recién pasado Zapote, Pedregal, redondeles llenos. Y definitivamente no veíamos un estadio con fútbol así de lleno todos los días como se vivió aquí en Costa Rica en este pasado diciembre. Harrison, como va la monta de toros, ahorita tendremos monta en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es un crecimiento tan grande que en Estados Unidos la monta de toros fue catalogada como el deporte con mayor crecimiento del año. Definitivamente tienen millones de dólares en ganancia, como también tienen millones de afición a nivel internacional, a nivel mundial. Y como le decía, imaginémonos un país como China participando en lo que es la monta de toros. China tiene cualquier cantidad de millones de personas que se le va a unir a esta gran agrupación como es la PBR de Estados Unidos. Y amigos, ustedes están disfrutando los golpes más extremos, los golpes más grandes de la PBR 2014. Y por supuesto, por su programa Espuelas Viajeras, déjenos su comentario a través de nuestra página de Facebook Espuelas Viajeras, ahí le estaremos respondiendo todas las sugerencias, los mensajes que usted nos hacen llegar. Y por supuesto también, ¿qué quiere ver aquí en Espuelas Viajeras? Nosotros se lo presentamos porque estamos para complacer a todo nuestro público televidente a nivel nacional. Y quedémonos con estas extremas jugadas. Amigos, y hemos llegado al final de un programa más de Espuelas Viajeras. De verdad ha sido un gusto compartir con todos ustedes por nuestra página oficial de Facebook Espuelas Viajeras. Jorge. Claro que sí, Harrison, recordarles, ya están a la venta las entradas de Disco Rodeo. Recuerden llamar al 88498997 o en los puntos de venta. Harrison, ya hoy el viernes empieza la fiesta en Sabana Larga de Atenas, no pueden perdérselo. Y recuerden que este lunes estaremos allá en el mano a mano de ganaderías y el mano a mano de agrupaciones. Infórmese con nosotros con Espuelas Viajeras. Si quiere contactarnos al teléfono 2431-3340 para ir hasta su comunidad, no se lo pierde. Acompáñenos la próxima semana, un viernes más, aquí por Espuelas Viajeras de Extra TV, Canal 42.